Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de GTA V. Dice Bam, ya no puede subir más. No, pues no estoy intentando subir, simplemente estamos aquí para comenzar a grabar el capítulo. Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de GTA V. Solo Gamer no está aquí porque fue inmediatamente a guardar su nueva camioneta. Estoy de camino, tranquilos. Va a guardar inmediatamente su camioneta porque tiene miedo de que se la reviente. Pues sí, la verdad es que ha sido exactamente por eso, ¿vale? Porque me la revientan. En el capítulo de Solo estuvimos buscando una Epsinator para él. Ya aceptó por fin que la Epsinator es el vehículo oficial de los habitantes del planeta Gamer, pero lo aceptó demasiado tarde, así que no la pudo conseguir. Por lo que... de los soldados. Por lo que yo me voy a arrojar. ¡Arrójense, muchachos! Ellos también se avientan, ¿no? ¡Nos están aventando! ¡Nos están! Yo voy bueno, en mi moto más chulo, ¿no? Bueno, creo que se quedaron ellos en el helicóptero. No se dieron cuenta que ya me aventé. Y yo voy rumbo al aeródromo. ¿Del helicóptero? Sí. Pero creo que ellos no sé qué andaban haciendo. Andaban pajareando, andaban tuiteando o algo. Y no se dieron cuenta que el helicóptero va cayendo hacia su muerte segura. Yo voy bajando. De hecho, también sí se bajaron dos. Dos se bajaron, pero hay uno, pobrecito. Hay un pobrecito que se quedó en el helicóptero y de hecho lo estoy viendo desde aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no. No, no, este va cayendo junto conmigo. Muy bien. Yo estoy cayendo ladera abajo, o sea, por lo menos dos de los tres se salvaron. ¿O será que él se quedó conduciendo el helicóptero? ¡No! Más bien él se quedó conduciendo el helicóptero. No, de hecho no. El helicóptero va cayendo. Va cayendo. ¿Pero aún está cayendo? ¡Va cayendo, va cayendo! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Cae, cae, cae! Y vas a ver que alguien muere. Vas a ver que alguien muere. Murió. He allí la pobre alma en desgracia que no alcanzó a bajar del helicóptero. ¿Por qué no se bajó? No sé qué estaría haciendo. Se bugueó. Pero no alcanzó a ver que el helicóptero iba directo hacia una muerte segura. Me quise bajar aquí en el aeródromo porque quiero intentar algo. Solo, quiero intentar algo que me dijeron los suscriptores que hiciéramos. ¿Qué? ¿Qué te han pedido? Ahorita te cuento, ahorita te cuento. Nada más déjame ver si tenemos las herramientas necesarias. Y te digo qué es, ¿vale? Mira, por lo pronto aquí Matthew acaba de llegar con un helicóptero. Espero que sea tan amable de prestármelo porque lo voy a necesitar. Un helicóptero. Un helicóptero. Necesitas un helicóptero y cuando tienes uno vas y lo lanzas. No. No, querido Soul Little Gamer. Ese no es nuestro plan el día de hoy. Lo que vamos a hacer... ¿Por qué estoy hablando como Donald Trump? No, en serio, en realidad estarías hablando como Harry Potter. Porque los americanos no hablan así. ¡Oh! Me acabo de encontrar algo mejor. Uf, ¡qué loco, eh! Yo estoy yendo al aeródromo a toda velocidad, ¿eh? No sabes lo que me acabo de encontrar. ¿Qué te has encontrado? Me encontré un helicóptero, pero no es un helicóptero normal. ¿Sabes qué es lo que quiero hacer, no? No. Bueno, los suscriptores me estuvieron diciendo bastante, pero bastante en los comentarios que hiciéramos lo siguiente. Tamano, no sé quién fue el que reventó la avioneta, pero la acaba de cagar completita. Alguien destruyó la... Bueno, me dijeron que tratara de aterrizar un helicóptero. ¿Dónde? Encima de un avión o de una avioneta en movimiento. Entonces... Quiero ver si podemos hacerlo, Solo. ¿Te animas? ¡Yo me animo a todo! ¿Te animas a manejarla, a pilotar la avioneta o el avión mientras yo trato de aterrizar encima de ti? Vale, lo voy a Oye, intentar. Pero aterrizar es cuando lo haces en la tierra, ¿no? Claro. Cuando... O sea, en realidad yo creo que sería aterrizar justo encima de uno que ya esté aparcado, claro. No. O sea, que está volando la avioneta. Yo te persigo en el helicóptero y pongo el helicóptero sobre ti. O sea, ¿me entiendes, no? No sé si me dé a entender. Lo único malo es que te digo que alguien ya destruyó la avioneta. Entonces, vamos a tener que ir a buscar una porque no sé quién fue el inteligente que se le ocurrió destruir la avioneta, de verdad. No sé, pero son muy destructores, tío. O sea, a eso es a lo que me refiero con que de pronto nos echan a perder los gameplays. ¿Ven a lo que digo? O sea, ya pudiéramos estar haciendo eso que yo quería hacer desde ahorita, pero a alguien se le ocurrió destruir la avioneta. No sé a quién.
Bueno, bueno, tranquilo, Epsi. Podemos buscar alternativas. Aparcamos el helicóptero encima de otro, ¿vale? No. Eso es imposible, yo lo ven. Súbete al helicóptero, pero ¿cómo vas? ¿Dónde estás? ¿Qué helicóptero es? En el único que se está moviendo. ¡Oh, acaba de aparecer un avión! ¡Llévate el avión, Solo! Sí, voy. ¡Llévate el avión! ¡Voy, que es mío! ¡Rápido! Voy a coger el jet. Uy, lo único malo es que este helicóptero se ve como que está demasiado grande. Quizás sí. Está demasiado grande para ese avión. Pero bueno, lo podemos intentar. Tú vuela tranquilo. Voy a intentarlo porque tranquilo con los subs es un poco difícil. Si estás en modo pasivo, sí, ¿no? Sí, pero aún así no me dejan moverme. No se quitan de en medio los Hieronators. Epsinators, perdón. A ver, ¿sí te acuerdas cómo giras o no? Estás girando hacia el lado equivocado, Solo. La pista está del otro lado. No, pero sí, voy a subir igual. Bueno. No, vale, conste, no. Conste. Tienes razón, Solo. No me hagas caso, como siempre, y cágala. Igual que siempre. ¡No! No, ya no valió. Digas eso. ¿Ya valió? Ya estoy. Y Solo fregándose el avión para que ya no vuele. Que no me he chocado. Solo he chocado una valla. A ver, quiero ver cómo sale Solo de esta. Bien. Ahí va. Excelente. Ahora sí, que se eleve Solo. ¡Vamos! Y nosotros nos dirigimos, nada más trata de no volar a fondo. O sea, no le pises a todo lo que da. Para que yo te pueda alcanzar, porque ese avión vuela mucho más rápido que este helicóptero. Entonces, trata de no pisarle a fondo. ¿Entiendes? Yo estoy pisando bastante despacio, o sea, dale, creo que te voy alcanzando. Me están disparando. ¿Quién te está disparando? Me estaban disparando, sí. ¿Quién es el que te está disparando? Pues ahora no lo sé. No sé quién me estaba disparando, pero me estaban disparando, eso seguro. Bueno, allá voy. Allá voy, Solo. Trata de mantenerte en línea recta. ¿Por qué das la vuelta? No sé, pero trata de mantenerte recto. Ok, por aquí. Recto. Ha sido un problemilla. Hay un problema, Solo. ¿Qué? Nos tenemos que quitar el modo pasivo. Vale. Voy a subir para arriba, ¿vale? Voy a subir para arriba para quitarme... ¿Ok? ¿Solo va a subir para arriba, dice? Sí, para que no caer hasta el suelo. Ah, yo pensé que ibas a subir para abajo, Solo. ¡Ah, qué cosas! It's genius. Cualquiera hubiera jurado que ibas a subir para abajo. Oye, ¿qué está pasando? Se te descompuso el motor. Que me caigo. Es que te digo que jodiste el avión antes de... antes de que lo pudiéramos utilizar. Va bien, míralo cómo sube. Dice, como en ese episodio... Dice Crash Tono, como en ese episodio de GTA no vayan a chocar. ¿Cuál episodio de GTA? Ya está. No me acuerdo. Tranquilo, Epsi, ya está. Me he quitado el modo pasivo. Ok, yo también ya me lo quité. Eso significa que en cualquier momento se te debe de quitar el Ghost. Ahí está. Ahora solamente falta alcanzarte. Solo estás muy lejos. Y estás a punto de entrar a la zona militar para que te acribillen. Vale, tranquilo, doy la vuelta. Oye, que se me están tirando los zooms de aquí. ¡Mierda! ¡Cuatro estrellas! ¡No! ¡La madre que me parió! Todo me tiene que pasar a mí. La madre ya sabía. Ya sabía. No, a ver, hay alguien por acá que tiene una avioneta, lo veo. ¿Quién tiene la avioneta? ¿Alguien acá? Voy a volver al aeródromo. ¿Alguien acá tiene un caza? Sí, hay alguien que tiene un caza. Ahora el asunto sería averiguar si es amigo o enemigo. No, es Javi HD, bien, es Javi. Es Javi, no, pero es que con el caza no se puede hacer porque definitivamente el caza no vuela despacito. Dice Basti Gamer, puedes contar conmigo para las misiones. Muchas gracias, Basti. Yo sé que todas las misiones que hemos hecho, tú has estado ahí apoyando, ya sea que sean de carreras, de matanzas, de lo que sea. Siempre Basti Gamer ahí está sin quejarse de... Ah, ya hagan de estas, no sean malos. Basti es un tío genial. Sí, ha estado con nosotros de por sí desde el primer gameplay en el que estuvo con nosotros. Ha estado sin parar, al igual que Crash Tono, al igual que Matthew, al igual que Javi HD, creo que faltó a un gameplay, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, al igual que todos ustedes, los que están aquí con nosotros, vean, ahí están los nombres, Basti Gamer, Evan, creo que es nuevo. No me acuerdo si es nuevo o Evan. Evan, no, a mí me suena de haberlo visto un par de veces.
Pero bueno, ahí está Alex BSC Muri, también. Muri Records también siempre ha estado con nosotros. Bueno, señores, como el avión se echó a perder, yo quería intentar lo que ustedes decían. Qué lástima. Qué lástima. Eso significa que iré directo hacia... Pero ¿a dónde me han secuestrado? No me matan. Les marco no me matan. Aviéntense, señores. Aviéntense. Vamos a robarnos un jet. Aviéntense. Vamos a asaltar la base militar con suscriptores. ¡Asaltar! ¡Epsilon! La base militar. ¡Que me han secuestrado! ¿Quién te secuestró? Pues les he marcado en el mapa y me llevan a donde les da la gana. ¿Y tú para qué te dejas, hombre? Nosotros estamos en la base militar, ¿eh? Estamos en la base militar. Yo tengo 4 estrellas y bajando en paracaídas, o sea que... Mira, no Matthew, quién está peor. Matthew viene uniformado y toda la cosa. Trae el uniforme y toda la cosa el Matthew. Aquí viene ¿Matthew? Alguien, ahí viene alguien, allá viene alguien. Me cago en la madre que parió a Falete. Muertos, 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 soldaditos. No, muertos, muertos, soldaditos. A Matthew se le están acribillando por detrás. Uf. Aquí está lleno de soldados, ¿eh? Híjole, no vamos a sobrevivir demasiado, solo. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Ya me reventaron. En cuanto pueda te ayudo porque me han dejado a tomar por saco de tu ubicación. Se acabó la fiesta. No pudimos aterrizar arriba de un avión. Que técnicamente no se diría aterrizar porque aterrizar es sobre tierra. Eso se diría como que avionizar o algo así. Tal vez. Vale, Epsi, espera un segundo. Esta gente está vuelta loca. ¿Qué le pasa? ¡No me dejan agarrar un coche! Están vueltos locos. Todos pareciera que somos invisibles. Prefieren atropellarnos que... Solo murió. Vamos a entrar a la base militar. Me quedé con un mal sabor de boca de entrar y no haber salido con un jet, ¿sabes? A ver, si pillamos carrerilla y podemos entrar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos entrar saltando la valla, ¿no? Ajá. Pero vamos a ver si podemos entrar y robarnos un jet para dirigirnos al aeropuerto. Y en el aeropuerto sacar un jet de ahí es súper difícil. Sí. Pero yo confío en que podemos hacerlo, yo. Vale, primero voy a quitarnos las 2 estrellas, ¿vale? Vamos a perder a la policía. No, no hay necesidad, de todos modos, en cuanto cruces la valla vamos a tener 4. Ya, pero es para que nos dejen entrar, ¿sabes? Que podamos subir la valla. Vale, okay. Bueno, pues me doy la vuelta y saltamos a ver si... Yo nada más te veo dando vueltas, no sé a dónde ibas en primer lugar y no sé a dónde vas ahora. ¿Dando vueltas? Voy a la base, voy pues a saltar sí. la rampa. Por eso no sé a dónde ibas antes. A perder la policía. Ah, ok. Según tú, ¿no? Claro. ¿Yo? Vale, 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 vale. Mierda, hemos perdido velocidad. Mierda. ¡Joder! ¡No! Así no me gusta. Pillamos más carrerilla. ¿Sabes qué, Solo? Mejor me bajo, ¿sabes? A que me meto en la base antes que tú. A que me matan para perder las estrellas. Con un Dodge Charger. Creo sí. que lo logro. ¡Ah, caray! La... ¡Súbete, mono! ¿Qué te pasa? ¿Mono? ¿Mono? Oiga, ¿este coche de quién es? No sé. Mi mono se quedó como que bugueado de repente. Y no entiendo por qué. Pero bueno, nosotros vamos por acá. ¡Oh! ¡Ya entramos! ¡Ya entramos solo! Te dije que Basti Gamer lo iba a lograr. Yo confiaba en él. Confiaba en que él me daría la victoria el día de hoy. Basti Gamer se acaba de morir, ni modo. Se lo reventaron. Yo estoy tratando de defenderme de acá de los soldaditos estos. Pero ¡ay! ¡Llega por todos lados! ¿Quién me mató? Murray Records me mató. ¿Muri? ¿Cuántas veces va? Una. Es la primera vez que me mata. Fue por accidente porque sí estábamos juntos en la. Aquí con los soldados. Y pues el autoapuntado, ya sabes, ¿no? Yo confío, es la primera vez que me mata en todo el gameplay, así que confío en que fue por accidente. Ya cuando te matan 3 veces, ya es cuando dices, nah, ya te estás pasando de listo, muchacho. Ya vi como 2 coches estamparse aquí en la valla tratando de entrar. Sí, uno de ellos Basti, era yo. Ayúdame, Basti, ayúdame. Basti sí sabe la técnica, ¿eh? Él sí sabe. Mira, Muri Records ya me dijo, perdón. No te preocupes, Muri, yo sé que fue por accidente, no hay... Sé que es la primera vez y fue por accidente. Uy, alguien se acaba de llevar. Es que este... Si agarra bastante vuelo Basti, Basti sí agarra mucho vuelo para poder entrar. No sé de dónde agarran vuelo ustedes. Porque hay que coger carrerilla. Sí, bastante. Depende del coche. Pero Basti sí, vamos en una patrulla. Vamos en una patrulla.
Sí, la patrulla. Y él sabe el ángulo correcto. ¡Ve! ¡Pasamos! De... ¡Ah, carajo! Ah, has vuelto a entrar tú, ¿verdad? ¡Ah, carajo! Nos quedamos. ¡Woo! ¡Sí entramos! ¡Aquí estoy! ¡Sí entramos! ¡Ah! Ya había un solo volador por ahí. Acabo de ver a un pequeño solo volador. ¡Uy, un helicóptero! ¡Es solo volador! ¡Uy, un helicóptero! ¿Dónde está el helicóptero? Ya lo vi. Ya lo vi, déjame, los reviento a estos porque si no luego nos acribillan. Luego nos acribillan. Tenemos 4 estrellas, ¿eh? ¡Tenemos 4! Sí, pues es que siempre que entra... ¡Oh, bien! ¡Bien! Listo, perdón, estoy listo. Perdón, vale, Epsi, ¿te montas? No. Sí. ¿O vas andando? Vamos, vale, no, venga. Bueno, ya se subió este... Basti, deja, voy andando porque tengo más confianza... No, ya está, se ha bajado. Tengo más confianza en mis piernas. ¡Ay! Que en mi... ¡Me acribilla! ¿En serio tienes más confianza en tus piernas que en mis manos? Claro. ¡Claro! ¡Claro, solo! Confío más en mí que en ti, en pocas palabras. Vale, gracias, compañero. ¿Qué? ¿La verdad? ¿O tú confías más en alguien que en ti mismo? No. Ahí está. Entonces, tú no me recrimines nada, Sholo. No me juzgues. Es por si acaso. Por si acaso. Ya, ya están muertos y les lanzan misiles, granadas y todo. De montón. Mira, aquí viene Evan. Oh, no me puedo subir. Ah, carajo. Por tratar de subirme al coche de Evan, me mataron y ni siquiera tiene la opción para que me pueda subir. ¿Cómo carajos se le ocurre invitarme a subir a su coche? Ni siquiera tiene la opción de dejarme subir. Gracias, Evan, ¿eh? Gracias. No, pero es que esto está bugueadísimo. O sea, ya ni siquiera reacciona el mono. Ya no se puede. Me subo al coche y el mono ya le piensa 30 segundos antes de subirse al vehículo. O sea, ya no hay manera. ¿Nos cambiamos de server? Olvídalo, esta misión ya quedó perdida por completo. Me voy a llevar este coche. A ver, este es el último intento que voy a hacer. Si no entro aquí, si me estorban, es que no arranque el coche, está bugueada esta zona completamente. Hay tantos vehículos, tantos jugadores y tantas explosiones que, créanme, le estoy acelerando. Le estoy acelerando y no hace nada. Vean, se quedan bugueados. Todos estamos bugueados en este lugar. No, ya, esto no se puede. Adiós, ejército, ganan ustedes el día de hoy, lo acepto. Les doy la victoria a ustedes, soldados. Me han derrotado por el día de hoy, ya. Larguémonos de aquí, voy a salirme de esa zona. Porque si no, nunca va a reaccionar el mono. Ya ni siquiera se puede subir a los coches. Es lo más extraño de todo. Ya, muérase, ande. Ah, que la fregada, ¿de qué sirve que lo mates? Y de todos modos, ahí está. Ya me cedió el vehículo. Adiós, señora, con permiso. Lo necesito con urgencia. Y me voy de aquí. Tengo que salir de esa zona bugueada. ¿Te das cuenta, Sholo, que este es el capítulo de la muerte? Sí, o sea, has muerto 20.000 veces, ¿no? De hecho, yo creo que así se va a llamar este capítulo, ¿eh? El capítulo de la muerte, porque no hemos parado de morir en todo el episodio. No, no, o sea, está siendo locura total. Sí, mira, aquí está Shadow y está... Jalmada. Y Crash Tono con su tipa. Está Jalmada y está Shadow aquí abajo. Me están esperando para irnos, pero los está persiguiendo la policía, así que no sé qué tan buena idea sea subirme a su vehículo. Porque los está persiguiendo la policía, simplemente. Llevo 20 minutos intentando subirme un coche. ¡Ah, de matarme! ¡Me atropelló un mendigo camión! ¿Por qué? Ya lo único que me queda... O sea, yo ya voy a terminar este capítulo yendo sano y salvo a mi casa. Si logro llegar a mi casa, va a ser una proeza en este punto, ¿eh? Tenía que pasar justo encima de los pinchos. No. De hecho, no me hicieron nada. Vale. ¡Oh, qué bueno! Estoy intentando salir de aquí. ¡Oh, qué Estoy bueno! Intentándolo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! Ok, ya, ok. Tengo que llegar a salvo a mi casa, Sholo. Yo no sé tú, pero yo me largo de aquí. Yo estoy saliendo ya de esta zona. Yo me largo de este lugar. ¿Por qué, policías? ¿Por qué? Si yo solo voy rumbo a mi casa, feliz y tranquilo. Tranquilo y feliz. Todos se están matando allá. ¿Dónde estás, Sholo? ¿Sigues allá? Por fin he salido de aquí, por Dios. ¡Qué paz! Es que... Me estaba poniendo ya nervioso, ya no sabía ni qué decir porque no paraban de matarme. Se intentaba coger un coche y automáticamente los subs me habían matado ya. O sea, era una locura, yo ya estaba nervioso. No, por eso ya me largué de ahí yo. Sholo, a ver, Sholo, dime. Estoy en casa. Vale. Tengo sangre en toda mi ropa. Hazme invitación, por favor, bueno, quiero salir de aquí. Nada más en mi saco, de hecho. Nada más en mi saco tengo sangre. Pero bueno, he sobrevivido completamente. Llegué sano y salvo a la casa. No tienen idea de verdad cómo estaba de bugueada esa zona. Estaba exageradamente bugueada. Así que, bueno, tuvimos que
salirnos de ese lugar. La misión de los... La misión de los... de los militares, de robarles el jet para ir al aeropuerto, de hacer todo ese show, creo que lo tendremos que dejar para otra ocasión, porque el día de hoy lo acepto. Lo acepto. El ejército de los santos me ha derrotado. Y no por ellos mismos, no. Sino porque se bugueó la zona. Si no hubiera sido por ello, otra cosa hubiera sido. De verdad éramos un grupo enorme, Yolo. Si no hubiera sido porque estaba bugueado todo ese territorio, hubiera sido muy diferente. Oye, ¿están todos bien, Gasparines? ¿Qué onda? ¿Todos estamos en modo pasivo o nada más yo? A ver, me voy a quitar el modo pasivo, si no... Yo no podía. Todos van a seguir como Gasparín. Es que si te estaba persiguiendo la policía, creo que no puedes hacer... O si tienes recompensa, creo que no te puedes quitar el modo pasivo y esas cosas. Sí, ¡ahí está! Eso es lo que ha pasado. ¡Ahí está! Todos pintados en vivo y a todo color. ¡Qué bárbaros, eh! ¡Qué bárbaros! ¡Se llenó la casa, señores! Bueno, llegamos a salvo después de aventarnos una guerra campal contra el ejército. Todo acaba de salir de maravilla. Bueno, desgraciadamente, yo lo tuve que borrar a alguien... De los amigos, porque pues se la pasó troleando durante todo el episodio. Mató a Solo 4 o 5 veces y no lo dejaba tranquilo. Nos estaba atropellando. A mí también me mató como 2 o 3 veces. Así que bueno, Solo lo tuvo que borrar por la situación que ya les habíamos dicho. Nosotros se los advertimos, no es por ser malas personas, simplemente fastidian los gameplays porque no nos dejan cumplir el objetivo de cada capítulo. Así que no es por ser malas personas, sino porque simplemente ya se les había advertido, ¿no? Que si comenzaban a trolear de esa manera en los capítulos, si estaban en la crew, pues se les iba a borrar de la crew. O si Solo los tenía entre sus amigos, se les iba a borrar de los amigos de Solo. Así que bueno, no piensen que es por otra cosa, simplemente es por el bienestar de los gameplays, que salgan fluidos, claro, chicos, es que... y que podamos cumplir esos objetivos sin estorbos, sin problemas ni nada. Ya esto de que se empiece a buguear porque somos demasiados ya es otra cosa diferente, ¿sabes? Eso sí, ya, claro, eso ya es muy diferente, porque eso de hecho es hasta divertido que se buguee toda la cosa. En serio, no puedo creerlo, ¿eh? Está bien. No está puedo genial. Creer que hayamos rivalizado contra Rockstar y hayamos hecho que se buguee su servidor, o sea... La guerra no solamente fue contra el ejército de los santos, fue contra el Rockstar mismo, porque logramos hacer que se bugueara un lugar de tantas personas y de tanta explosión y asesinato y todo lo que está ocurriendo en ese lugar. No lo puedo creer. Ha sido increíble, ha sido increíble. No lo puedo creer, así que señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Mira, Crashton no es la única mujer que hay aquí. Y cada vez está más guapa. No, de hecho, hay dos mujeres. Hay dos, nada más que... Mira, una rubia y una morena. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tenemos de todo aquí, mira. Tenemos un Freddy, tenemos un Jason, tenemos Solos, sí. Tenemos Epsilons, Capullo, tenemos de todo. Tenemos de todo. Venga, en la variedad está el gusto, Epsilon. Los invito a tomarse una foto aquí en la sala de Epsilon GameX. Venga, aquí, vamos a hacernos una foto. Una fotito. Sigue hablando. Hostia, ¿qué está pasando? Explosiones dentro de tu casa. ¿Qué es esto? No son dentro de la casa, deben ser afuera. Pero te está retumbando la casa entera. Sí, está demasiado loco. ¿Pero qué? Están bombardeando tu casa. Está explotando todo, no sé por qué, pero está explotando absolutamente todo afuera de la casa.